Básicamente lo que tomó fuego fue el tablero de ingreso, el tablero eléctrico, lo cual imposibilitaba tanto el ingreso al edificio como la salida de las personas convivientes. Cuando llegaron nuestras unidades, ante la imposibilidad de poder sofocar por el riesgo eléctrico, se convocó a personal de la cooperativa, que fueron los que procedieron al corte. Una vez que ellos procedieron al corte, pudimos extinguir el incendio y se pudo ingresar. Igual, al estar las puertas bloqueadas, se ingresó por el primer piso. Y bueno, se hizo la búsqueda de absolutamente todos los ocupantes, los cuales en el momento que llegamos nosotros estaban en la terraza. Había un total de 6 adultos y 5 menores. Una vez que se ventiló la escalera, que se aseguró que se pudiera realizar una evacuación segura de los mismos, se procedió a bajarlos. Y quedando para el último una chica, una conviviente del lugar, que presentaba signos de intoxicación, que esa tuvo que ser evacuada en camilla y con asistencia de oxígeno. Nos colaboraron personal del OMAR con 2 ambulancias, nos colaboró policía, tránsito, defensa civil, para poder realizar exitosamente este operativo. Bien, primero se realiza el corte de energía y luego después se puede sofocar. Exactamente, si bien tratamos de evitar de que se propague mediante extintores, el fuego era muy grande como para sofocarlo y el riesgo eléctrico era grande, entonces sí o sí necesitábamos un corte de energía total para poder trabajar. Y aparte las condiciones de humedad del ambiente no nos permitían trabajar de manera segura, entonces sí o sí hizo falta la asistencia de la cooperativa. Bien, ¿con una dotación fue suficiente? No, participaron 4 dotaciones. Participó una autobomba pesado, una cisterna, una unidad de rescate y una unidad de apoyo de las nuestras. Después, bueno, como te dije, participó un vehículo de la cooperativa, 2 de la policía, dos de Lomar y creo que 2 o 3 vehículos de tránsito. ¿Cuánto tiempo estuvieron para sofocarlo hasta que se aseguraron de que todo estuviera en orden? Para sofocarlo, unos 10 minutos aproximadamente. El operativo total con la ventilación y ya con la derivación, todo habrá llevado aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora. Bien, ¿a qué hora los convocaron o a qué hora llegaron aproximadamente ustedes? 20:45 fue la convocatoria, habremos llegado unos minutos después. ¿Se conoce el estado de salud actual de la persona que fue derivada? La verdad que los chicos llamaron y nos habían dicho que estaba bien. Es el último paro que tengo desde el día de anoche. ¿Se hace después un peritaje para saber cuál pudo haber sido el motivo? Nosotros dejamos el edificio bajo custodia policial, eso lo determinará la justicia. Bien. ¿Está bien cómo actuaron estos vecinos de ir a la terraza? ¿Cuál hubiese sido quizás la reacción? Sabemos que digamos, la consecuencia peor hubiese sido quedarse en ese lugar, pero cuando uno intenta realizar una autoevacuación, busca generalmente salir hacia la vereda. Sí, pero desgraciadamente en este caso la mejor opción terminó siendo la terraza porque, bueno, la única vía de ingreso y de egreso era la que estaba obstaculizada precisamente por las llamas. Así que no, estuvo perfecto. En un momento dado el edificio se llenó de humo, así que, bueno, al hacer eso rápido se minimizaron también el impacto.